¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un repaso de lo que nos queda de sexta semana de festival pendiente. Y es lo que vamos a hacer y lo que vamos a abordar aquí, en este espacio de Clásica. Ya saben que ahora mismo les introducíamos el pasado lunes que en estos momentos se está produciendo otro concierto más de esta sexta semana, pero lo que nos ocupa en esta ocasión es avanzar el contenido para mañana viernes y pasado sábado, que hay muchas cosas, en especial el viernes, y te la vamos a contar. ¿Quién os la va a contar? Pues bueno, hombre, por favor. Antonio Fuentes, venga, presidente de la Asociación Amigos de la Música. And Company. Sin ti esto no sería posible. Pues ya está, sí, nada, pues en asociación. Muy bien. Fantástico. Y bueno, empezamos con el programa principal, sí, sobre todo porque mañana nos visita Septura Brass. No sabemos exactamente el nombre así, la llana nosotros manda. Lo decimos como se lee, Septura Brass, un grupo de metales muy interesante, con música, yo creo que es de Estados Unidos fundamentalmente, la sí. música que toca, música americana, que, bueno, escucharemos obras de Scott Joplin, de Josh Gershwin, de Aaron Copland, de Rob Kelly y de Florence Price. Entonces, Scott Joplin, yo no sé el orden exactamente de que se seguirá en el concierto, pero bueno, sí. Explicamos lo que se va a escuchar y ya está. Y no. Scott Joplin fue un compositor de color sí. que vivió en el siglo XIX, murió a primeros del siglo XX, y que, bueno, se le llama el rey del ragtime, o sea, que no sé si es el que lo inventó, pero sí fue el que lo puso más de moda, el ragtime, que son los que conocemos, los que hemos visto mucho la película El Golpe, pues está hecho todo a base de un rag todo el rato con el piano. En fin, la música está no sé si es el inicio del jazz, si es... uno de los géneros precursores, cuanto menos. Del jazz, en fin, es la música americana que popular que había en aquel tiempo. Pues Scott Joplin fue uno de los creadores, de los grandes creadores de esta música. Y con este estilo de composición fue el autor de una ópera que es famosa, aunque se representa poco, llamada Tremonisa, que la fue a estrenar en vida, pero no vieron que aquello fuera a tener éxito, y muchos años después de morir, en el año 72, se representó, y se estrenó por primera vez. Sí. Ya digo, tiene cierta fama porque se interpreta mucho lo que vamos a escuchar, o sea, una suite de piezas de la ópera de esta época, de esta ópera Tremonisa, pero no, la ópera en sí se ha representado muy pocas veces en los teatros, una ópera, digamos, de negros, si se puede, no sé yo si con eso estoy hablando mal de no quiero, no es habrá mi, mucha reminiscencia no es de Soul, es ocurre, por ejemplo. Lo mismo que ocurre con Porgy and Bess, la ópera de Gershwin, que es otra ópera pues de gente de color todo el rato, ¿no? O sea, los protagonistas son gente de color. Pues Tremonisa es algo parecido, compuesta antes, y una selección, una suite de esta ópera, pues será lo que escucharemos, ¿no? De Joplin. He querido hacer un poco hincapié en este compositor porque no es muy conocido, no es demasiado conocido, y conviene porque es historia viva de la música americana, y eso hay que tenerlo en cuenta. Como es también historia viva George Gershwin, mucho más famoso, muchísimo más famoso, del que escucharemos unos arreglos de unos preludios para piano que hizo y para el grupo de metales. George Gershwin tiene obras conocidísimas en la música clásica y también fue un compositor muy interesante de jazz en su tiempo, ¿no? Aaron Copland, otro de los grandes monstruos de la composición americana, de él vamos a escuchar, creo que es la obra que cierra el concierto, La Primavera Apalache, una obra que ya se ha interpretado alguna vez en este festival. Pues bueno, como su propio nombre indica, una música descriptiva de la música de los colonizadores de América y de esos territorios que hay donde los pieles rojas campaban por sus respetos, donde, en fin, las montañas rocosas y todas estas cosas. El Nuevo Mundo. Sí, y bueno, él hizo una obra, ya digo, muy conocida,
tiene muchas más obras, evidentemente, en fin, que está muy conocida y será la que interpretarán en un arreglo para metales los Septura Brass. Luego, también se incluye en el concierto una obra actual de Rob Keeley, que es un compositor que debe de, o sea, tendrá unos 60 años, pero en fin, un hombre joven, como, como yo, ¿no? O sea, un hombre de que no aún hay, vive. No hay nada contradictorio en esa frase. Que aún vive, efectivamente, y que se ve que debe tener muy buena amistad con el grupo este de metales, porque lo que van a tocar es una obra que se llama Septurísima. Ah, bueno. ¿No? Es decir, que es una obra dedicada al grupo este, que la ha compuesto especialmente para este grupo. Pues bueno, pues lo escucharemos con todo con todo el cariño con que lo hizo. Y también escucharemos una obra de Florence Price, que será una suite de danzas de este compositor americano, con lo que, salvo error u omisión, se cierra el programa, el variado programa del Septura. Esto va a ocurrir a las 9:30 de la noche en el auditorio del Hospital de Santiago. Exactamente. Este próximo viernes. Viernes, sí. Pero decirles Pero, que en torno a las 8:30, cuando vaya cayendo la tarde, en Úbeda vamos a vivir una auténtica fiesta de la música. Como ya ocurriera el año pasado, va a coincidir con la noche de las compras que promueve Alciser, la patronal ubetense, y esta fiesta de la música también tiene el respaldo de la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda. ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar, Antonio? Muchísima música en vivo en la calle. Efectivamente. Eso es todo el que quiera. Conservatorios de la provincia de Jaén, el Andrés de Vandelvira de Jaén, María de Molina de Úbeda, van a estar en diversos puntos, sobre todo, evidentemente, de los ejes comerciales que conforman la zona central, el claro, centro de la comercial zona más abierto. Populosa de nuestra ciudad, claro. Evidentemente. Plaza Andalucía, Calle Nueva, Mesones, Corredera. Se sacará, me imagino, el típico piano a la calle para que aquel que sepa y quiera tocar algo ahí. Alrededores también del Hospital de Santiago, por que supuesto, es el epicentro del festival. En la zona más comercial. Eso, como varía algunas veces el sitio donde se pone, no vamos a decir va a estar aquí ni allí, porque unas veces dice uno va a estar en el Claro y aparece en la Corredera, va a estar en la Corredera y aparece en otro lado. Claro. Entonces, pues bueno, pero en fin, habrá seguramente. Pero bueno, sí que es fruto, evidentemente, de la colaboración del Festival y de Amigos de la Música con Alciser y viceversa. Efectivamente. Y habrá grupos por ahí tocando. Y habrá incluso un concierto de jazz, ¿no, Selu? Efectivamente. Bueno, ¿qué tengo, te parece? Tengo he convertido en interrogante. Efectivamente, efectivamente. Tengo la dura responsabilidad de hacer el prólogo de un concierto. Intercambiamos los papeles y bueno, pues fíjate venga. Que hemos estado hablando de jazz y vamos a tener un concierto de jazz, en este caso, en plena Plaza de Andalucía y va a ser a la misma hora que Septura Brass que hemos estado comentando. A las 9:30 de la noche, Teresa Mood y el grupo que se llama Soul Vibes, bajo de Fiti Esteban, voy a leer la chuleta, trompeta de Silvano Hermán, piano y teclados Antonio Florian López y batería Pedro Alberto Cobo. Y Teresa Mood, pues nada, estarán en la Plaza de Andalucía a partir de las 9:30, pues con un concierto de jazz, que es una música también, oye, muy propicia para crear ambiente y que haya, pues, muy buenas sensaciones. Añadir que es intención del festival, porque si lleva tiempo que no se hace, pero en fin, antes todos los años se hacían uno o más conciertos entre la programación del festival había jazz siempre, o casi siempre. Y yo no sé si lo hemos interrumpido o si es que yo no tengo mala memoria y tal, pero en fin. Yo me atrevería a decir que al menos en las últimas 2-3 ediciones del festival no ha habido jazz. Pues ya está, lo has dicho tú. Lo ha dicho Selu. Yo me atrevería a decir que no. Pues, y que esta es la primera vez. Pues ayer hicimos un propósito e intención de retomar este género, que por favor, si es que es un género importantísimo, ¿no? O sea, es que eso es una cosa que desdice el festival hace lo que puede, pero que hemos estado hablando de compositores que en cierta manera son precursores de este estilo. Exactamente, musical. Estos que hemos hablado en el Septura Brass, muchas obras que andan por ahí rodando y que iniciaron el movimiento jazzístico, claro, salieron de su inspiración. Y tampoco nos engañemos que los intérpretes de jazz pueden ser de los músicos pues al mismo tiempo más prestigiosos y con más estudios. Sí, totalmente. A nivel de interpretación es dificilísimo.
Pues eso, pues el festival es intención del festival el volver a retomar la costumbre, la estupenda costumbre de traer grupos de jazz y que todos los años pues haya al menos alguno o algunos que nos alegren certamen de espectáculos musicales que supone el festival de Úbeda. Y si encima fomentamos las compras en una noche que está precisamente diseñada para eso, además, la Shopping Night de Alciser, pues oye, mejor que mejor. Teresa Mood and Soul Vibes, Plaza de Andalucía, este viernes a partir de las 9:30, en el epicentro de toda una fiesta de la música y una noche de las compras, a partes iguales. Mira. Pasamos la página y nos vamos al sábado. Y nunca mejor dicho lo de Antonio, pasar la página y buscar. Literalmente así. Esto es un... Orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, nada más y nada menos. El sábado en el auditorio del Hospital de Santiago nos visita una orquesta que es, no por no ser ni la Nacional, ni la Orquesta de la, ni de la Comunidad de Madrid, ni la RTV, ni etcétera, etcétera, pero es de una orquesta muy prestigiosa de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde va por lo mejor de cada sitio. De cada allí casa. Es donde concurren en España los alumnos más avezados, ¿no? Que a estudiar sus correspondientes instrumentos, y se ha conformado pues, una orquesta que nos interpretará un programa a base de Haydn. A UPA. De Haydn y Mendelssohn. Y Mendelssohn, es verdad, sí, que había una. Exactamente. Haydn y Mendelssohn. O sea, me había ido la memoria. A base de Haydn, con dos conciertos en los que mostrarán sus habilidades dos instrumentistas muy. Los solistas, Luis Aracama y Marlon Mora. Pues ya está. Que una trompetista. Que interpretará el célebre concierto para trompeta de Haydn. Y la otra violonchelista que interpretará el concierto número uno de Haydn. Haydn antes se decía el concierto para violonchelo, pero cuando yo era jovencito, en los años 60, se descubrió un segundo concierto, entonces hay que decir el número uno. Hay un concierto número dos también, que también tiene su aquel, pero bueno, el más famoso es el que va a interpretar esta joven, el primer concierto de violonchelo y para violonchelo y orquesta de Haydn. O sea, concierto de trompeta, concierto para violonchelo y orquesta de Haydn, supongo, en la primera parte. Y luego, en la segunda parte, la orquesta tocará la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, la número 4, la más célebre de todas las sinfonías que compusiera Felix Mendelssohn, el gran compositor de Leipzig, y bueno, que con la que disfrutaremos enormemente. A mí me trae muy buenos recuerdos, aunque se ha interpretado muchas veces o varias veces en el festival, porque esta obra la dirigió en el segundo concierto que dirigió con orquesta el maestro Manuel Antonio Herrera Moya. Pues una de las obras que dirigió fue precisamente la italiana de Mendelssohn. Entonces, pues a mí me trae ese recuerdo porque con aquellos dos conciertos que se dieron en distintos festivales se cumplía un sueño de sus admiradores y de él mismo, de no solo estar dirigiendo una banda, que es muy algo que muy válido, pero bueno, enfrentarse a una orquesta sinfónica, ¿no? Y entonces, pues sí, el segundo concierto, creo recordar que incluyó la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, una sinfonía muy bonita que será, vamos, del agrado, un concierto, vamos, súper súper fácil, súper cómodo de escuchar y súper entretenido, y donde además veremos a dos instrumentistas fantásticos, porque tocar estos dos conciertos no es una pera en dulce, hace falta dos instrumentistas de primera categoría. Pues tenemos ya, por tanto, repasada la sexta semana del festival, al menos lo que va a venir. Lo que nos quedará el próximo lunes, Antonio, evidentemente, es en imágenes deleitarnos con esta maravillosa... Ya les contaremos algo. Esta semana, claro, habrá que contar. Algo diremos, algo contaremos, sí señor. Pues nos emplazamos al lunes y les contaremos todo lo que ha dado de sí esta sexta semana de festival, que podemos mencionarla también así, Fiesta de la Música, ahí que está. Es lo que vamos a vivir a continuación, y el lunes lo repasaremos aquí como siempre, en Clásica.